Hola, buenas noches. Bienvenidos un día más a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, y hoy con el capítulo de Tiempo de Playoff de NBA, volumen número 2. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a Jacobo. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Buenas chicos, ¿qué tal? Un placer estar por aquí para charlar un ratito de NBA. Muy bien. Y también tenemos a Chris y a Ángel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la cosa? Yo muy bien. Otros no tanto. Yo estoy bien, pero de aquella manera, ¿no? Viéndolo desde fuera. Desde que te has hecho de Memphis, ¿verdad? Tampoco está tan mal. Bueno, alguna alegría me voy llevando. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Jacobo porque queremos repasar un poquito más en profundidad la eliminatoria de Dallas Mavericks, Utah Jazz, ¿no? ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo estos dos primeros partidos, Jacobo? La eliminatoria. Pues siguiendo un poquito, ¿no? Lo que fue la eliminatoria del año pasado con Clipper, veo que sí, que la gerencia en verano se propuso traer jugadores que intentaran un poquito servir como alternativa para el small ball, pero en estos dos partidos yo he visto lo mismo. Desde que atacan un poquito a Rudy Gobert en la pintura para poder abrir y encontrar el tirador, Dallas en el segundo partido se infló a triples, 17 de ellos sin oposición. Y lo peor, lo más preocupante creo yo que es sin Doncic. Yo creo que si en la eliminatoria hubiera estado Doncic, esto podría ser un 0-2 a favor de Dallas, con derrotas sonrojantes de los Jazz y eso. El primer partido se ganó, el segundo se perdió con esa exhibición de triples de Dallas y las sensaciones en general son malas por eso, porque más allá de que se haya podido robar el factor cancha, los errores se siguen repitiendo y no parece ni que haya piezas en el fondo de armario del equipo, ¿no? Para ser realmente efectivo con eso, ni parece que Quinn Snyder esté muy por la labor de probar un plan B. Si bueno, ya no hablamos ni de plan C, porque es que ni plan B hay. Bueno, chicos, preguntadle a Jacobo vuestras dudas sobre la eliminatoria. Bueno, yo es que el otro día lo estaba comentando. Que como que Utah, estas últimas dos temporadas sobre todo, como que no ha evolucionado mucho, ¿no? Yo veo el mismo equipo que vi en la burbuja, el mismo esquema, el mismo sistema y todo, y parece que no aprendieron la temporada pasada de la serie contra Clippers. En el momento que se lesionó Kawhi, todo parecía de cara para Utah y tal. Y no sé si ves alguna solución de cara al futuro, si todo pasa por cambiar de entrenador o se confía en Snyder. Sí, eso, es decir, al final el proyecto creo que ha involucionado un poco en el aspecto del sistema de juego, ¿no? Es decir, la primera mitad del año pasado, la verdad es que el equipo jugó muy bien, movía bien la pelota, incluso entrenadores como Popovich, ¿no? Brad Stevens, Steve Kerr llegaron a aplaudir el estilo de Utah comparándolo eso con los propios Spurs de 2014, los mejores años de los Warriors con Kerr. Pero bueno, ha habido esa apuesta por el triple, se ha perdido mucha circulación de balón, se ha abandonado el mid-range, muchos aclarados, muy pocas ideas en ataques, principalmente en el clutch. Y eso, la plantilla es que es la misma, completamente la misma. Se trajo tres jugadores este verano para intentar un poquito dar otra alternativa a Rudy Gay, Eric Pascal y Jared Butler. Ninguno ha jugado nada en playoff y en regular season, minutos bastante, bastante contados. Y es eso, si tu juego ofensivo es más previsible, principalmente en playoffs que se aprietan las defensas y al triple no funciona tanto, y en defensa ya el resto de equipos te han pillado el toque, ¿no? De eso, de irte en uno contra uno, porque la defensa exterior de Utah, la verdad es que ha estado muy, muy floja. Obligas a Rudy Gobert a meterte en el aro y dejas el perímetro liberado, pues bueno, Dallas, Clipper y cualquier equipo con un poquito de circulación de balón y acierto exterior te hunde. Respecto a cómo solventarlo. Quinn Snyder si sigue, que los Jazz quieren que sigan, ya le presentaron una oferta de renovación de creo que fue por 1 o 2 años más. Aparentemente el sistema va a ser el mismo, así que no sé, sería o trabajo de la gerencia de traer realmente piezas que puedan cubrir el perímetro a nivel defensivo a Rudy Gobert o seguir cayendo los mismos errores. A mí me costaría mucho pensar que por tercer año consecutivo se siga cayendo en los mismos fallos, pero no sé, la verdad es que yo creo que si el equipo cae en primera ronda va a haber cambios importantes, no sé si de plantilla, con el tema de Gobert Mitchell,
no sé si Snyder, que está dudando si seguir o no, y la gerencia, no sé si le darán plenos poderes a Danny Ainge y también apartarán a Justin Sanik, pero yo creo que este año, este verano, se pase la ronda contra Dallas o no, indistintamente de eso hay que hacer algo, porque ya se ve que el proyecto sí, ha alcanzado su techo. Sí, la verdad es que tienes da tu fillo proyecto acabado, ¿verdad? Del primer partido al segundo, yo al menos me da la sensación que Jason Kidd intentó variar un poco el plan, ¿no? Es decir, no puedo meter puntos dentro, pues me lo iba a tirar fuera. Y bueno, el primer partido quiero recordar que tiró Dallas 32 triple y en el segundo 48 o algo así. Además tuvo la suerte de que metió muchos, ¿no? Con casi un 50% de porcentaje. Y Snyder, yo veo que Dallas al final no tiene un plan B, ¿no? Juego siempre a lo mismo, me están tirando triple de la esquina, no sale Gobert. Y Snyder, pues ahí un poco a verlas venir, ¿no? Sí, claro, se le puede achacar eso a Dallas, que no hay plan B, porque al final han hecho 2-3 ajustes, es decir, más minutos para Clever, que tira bien de 3, menos minutos para Dwight Powell. Más o menos esa fue la diferencia a nivel de planteamiento entre el Game 1 y el 2, más tiro exterior aprovechando eso, que Clever tiene mejor mano que Powell. Y Quinn Snyder es que tampoco tiene mucho ajuste. El 5 suplente es un perfil de corte similar, mejor en ataque Whiteside, en defensa un poquito más limitado. Y quizás los dos jugadores que pueden ofrecer una versatilidad distinta, ¿no? Son jugadores con más envergadura, con más piernas, con más velocidad para a lo mejor hacer esos cambios. Daniel House y Juancho. Juancho en el Game 2 solo jugó 7 minutos, que es un jugador que te puede aportar un poquito más. Daniel House poquito a poco le está quitando minutos a Royce O'Neal, que la verdad que acaba la temporada a un nivel bastante bajo, pero aún así solo estuvo 20 minutos y 21 minutos creo que fue. Y no parece que Quinn Snyder vaya a cambiar un poquito el plan. En las últimas declaraciones de previa del Game 3 dijo que han preparado ajustes de cara al tercer partido, pero yo es que hasta que no lo vea, que no me lo creo. Pero es que difícil ajustar, sobre todo el tema de gobierno y de Whiteside. Es que es muy difícil de ajustar ese tema. Y además, en muchos momentos del partido, los maps juegan con cinco bajitos, ¿no? Por así decirlo. Juegan mucho small ball precisamente para ganar esa ventaja, sobre todo en ataque, que están teniendo hasta ahora. Lo que se vendió era que Rudy Gay venía para eso, para probar como cinco en planteamientos de small ball. En regular season, los partidos que jugó, yo diría que más oscuros que claros. También llegó a probar el Pascal de 5 y fue un coladero. Y yo creo que al final Quinn Snyder va a morir con su sistema. Rudy Gay no ha olido ni un minuto en estos dos primeros partidos. Ya es bastante veterano, es más un 3&D, pero ya sin tanto desplazamiento. Y me cuesta que si llegado el momento tienes que jugártela porque estás a nada de irte fuera y tienes que probar a Rudy Gay como 5 porque es que no hay otra alternativa, porque te siguen cosiendo a triple, pues lo pones y hay que probar. Al final tienes que probar alternativas para ver si funcionan o no. Pero yo creo que no, que esta eliminatoria, para bien o para mal, Snyder va a morir con su planteamiento de Gobert en la pintura. Y quizás lo más que puede hacer, el mayor cambio que puede hacer, es apostar más por Juancho y por Daniel House. Porque ni siquiera Jared Butler, que a lo mejor es el rookie que puede tener más pierna, más velocidad para defender a Branson, a Dinwiddie, pero tampoco ha jugado. Así que yo creo que la rotación van a ser los 8 de siempre y rezar como en el primer partido que no haya tanto acierto en el triple o que Dinwiddie te falle un par de tiros libres. Bueno, nos preguntan aquí por el chat, damos la bienvenida a la gente del chat, a Cidonia 19 y a Daniel. Nos dice aquí Cidonia que ¿por qué no juega nada a la Sender Walker? Yo creo que por uno, no hay adaptación al sistema, y dos, porque Quinn Snyder recién llegado cuesta mucho meter en la rotación. De hecho, me sorprende todos los minutos que ha conseguido Daniel House para haber llegado en mitad de temporada, que ni siquiera fue en verano, y es que al final es otro chaval bastante joven, que bueno, que tiene, que a lo mejor te puede dar otro punto en ataque, que quizás defensivamente no está a nivel de House o de Juancho, pero bueno, te puede contener un poco el uno contra uno de Dinwiddie y Branson, que es donde más está sufriendo Utah, pero Snyder es eso, de su plan 2 más 2 igual a 4, es que incluso en las rotaciones suelen coincidir con Ligobert,
Whiteside, Mitchell, lo tiene todo muy cuadriculado. Y aunque el equipo esté con un quinteto, en pista que está funcionando, si ha llegado tal minuto en el que en su pizarra pone que hay que cambiar y meter de nuevo a los titulares, lo mete. Y en ese aspecto sí que le cuesta un poquito el tema de leer partidos, de aprovechar ventajas, buenas rachas, es muy cuadriculado en las rotaciones. Y eso es Mikhail Walker Alexander, es porque directamente yo creo que no confía en el Quinn Snyder. Bueno, y hemos estado antes hablando de Danny Ainge. Dice aquí Daniel que ahí está la respuesta. Todo es culpa de Danny Ainge, destruye equipos. Y Chamboy, que es la primera vez que se pasa por el programa, bienvenido. Dice que es culpa de Front Office y de Quinn. Son los culpables de la situación. No puede ser que la Front Office, viendo dos años lo que pasa, no haya echado el resto por un defensor de perímetro. Sí, es que claro, tú piensas que yo creo que tiene que haber... No lo sé, si a lo mejor el supuesto mal rollo que hay entre Gobert y Mitchell también lo hay entre Quinn Snyder y las oficinas, porque si los tres jugadores, como dije antes, que te traes en la agencia libre, ¿no? Son Rudy Gay, Jarry Pascal y Jared Butler, y después no juegan, es como una, hay un contraste enorme. Es decir, la gerencia te trae jugadores que después tú no usas, reclutas desde el draft a Jared Butler que no juega, en la agencia libre por Joe Ingles traes a Nickel Walker Alexander que tampoco juega, y es como que los movimientos de la gerencia no van en sintonía con el entrenador. Y aún así quieren renovar a Snyder, así que yo no entiendo muy bien, la verdad es que algunas decisiones que se han tomado. Eso me recuerda al Boston del año pasado, con Danny Ainge y Brad Stevens, ¿no? Que le traían jugadores y luego no los sacaba. Entonces decías, es que esto lo ha fichado la gerencia y el entrenador no ha opinado nada, vamos. Y si todavía me dijeras eso, que no quieren renovar a Snyder y que si Snyder en primera ronda tal lo echan, pero no, que quieren que siga, pues no sé, hay algo ahí que no, que las decisiones de una parte no siguen la línea de la otra. A lo mejor lo de la renovación es con la boquita pequeña. Sí, a lo mejor es para vender, yo también lo pensé que puede ser para vender tranquilidad, ¿no? De todo está maravillosamente bien, queremos que siga Snyder, pero si ahora Dallas nos mete un 4-1, es que a mí me costaría pensar que la gerencia mantenga a Snyder, a mí me cuesta creerlo. A ver, si tú traes a Danny Ainge es porque quieres mover el proyecto en algún sentido, ¿no? Entonces, pensar que fichas un nuevo manager general o como lo quieras llamar para no hacer nada, pues no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Sí, y la estructura poquito a poco ha cambiado. Cambio de propietario, después ya el año pasado apartaron a Dennis Lindsay, ahora Danny Ainge, que llegó supuestamente con un cargo inferior que Justin Sanik, pero según comentó Wolf en su momento va a tener más peso en la oficina. Yo creo que si la cadena sigue así, es que no encaja que Snyder siga en el proyecto la próxima temporada. De esta forma, parece mentira que estemos hablando de esto cuando Utah, bueno, va 1-1 a recuperar el factor campo. Sí. Bueno, Doncic todavía no se sabe si va a jugar esta noche o esperar al cuarto partido. Tampoco está tan mal el tema, ¿no? A priori. Lo que pasa es que, claro, las sensaciones... Y la frustración de... Yo creo que es sobre todo la sensación general, que también creo que comparte afición, de que a este proyecto se le pudo haber sacado más partido del techo que tiene ahora mismo y que se puede desmoronar si no funciona. Ya llámalo sistema de Snyder, que es muy inflexible, mala química, lo que sea, pero yo creo que este era un equipo para haber jugado unas finales de conferencia y se está viendo que quizás se va a acabar sin haber pasado siquiera de semifinales. ¿Cómo podrían ajustar Utah la defensa si regresa Doncic el próximo partido? Yo creo que a lo mejor, para bien o para mal, Doncic cataliza mucho, mucho el balón, y viendo los últimos partidos de regular season en el que sí estaba Doncic, también en ataque lo solían buscar a él. Es decir, este último partido, los atacantes buscaban mucho a Donovan Mitchell porque era un desajuste en defensa, pero yo creo que también a su vez puedes atacar más a Doncic cuando ataquen los Jazz. Frenar a Doncic al final es muy complicado. Es decir, yo creo que es un mismatch constante. Quizás es un jugador que también vive mucho de postear, ¿no? De ir a la pintura. Ahí se va a encontrar con Rudy Gobert. Quizás no es tan hábil a nivel de velocidad en el uno contra uno, pero sí en el uso del cuerpo. Y quizás ahí sí que se pueda contener un poquito más el juego ofensivo. No creo que vaya a ser tan rápido como está haciendo ahora con Brunson y con Dinwiddie, que ahí es donde de verdad sufre el equipo.
Igualmente, evidentemente, no vamos a decir que los Mavericks van a ser peores con Doncic. Con Doncic pueden ganar todos los partidos que estén por delante y desde el banquillo pueden, mientras descansa Doncic, seguir usando a Brunson y Dinwiddie y coser a triples a Dallas, pero sí que a Utah. Pero sí que creo que a lo mejor con Doncic, por lo menos en ataque, se puede sacar un poquito más. Pero aún así, yo creo que si viene Doncic no hay eliminatoria, a mi parecer. Hombre, a priori, a pesar de ser una eliminatoria bastante pareja, con Doncic era favorito Dallas, sin Doncic se suponía que el favorito debía ser Utah. Quizá por eso la frustración. De todas formas, pensar que sois Snyder. Y podéis imaginaros que te va a meter 9 triples, me metió 9, ¿no? Maxi Kleber metió 8. 8 de 10. O te va a meter 41 puntos Brunson. Pues, bueno, tú dices, ¿no? Le dejo un poco solo. Vamos, aunque tire 10 triples, me va a meter 3. No, yo creo que los Jazz... Y fueron cayendo, pero... Yo creo que somos un poco los pupas de la NBA, porque bueno, en el partido de retirada de Kobe, 60 puntos. En el partido de renacer de Derrick Rose, 50 puntos. El año pasado, Ben Simmons, 42 puntos. Ahora Brunson, 41 puntos. Kleber, 8 triples. Creo que incluso, mira, el otro día, de casualidad, creo que Jalen McDaniels de Minnesota tiene su career high también con Utah. Yo creo que jugador que quiera firmar su tope de anotador o quiera ganar su nuevo contrato, que juegue contra los Jazz, que van a sacar... Pero yo creo que es eso, porque son equipos que ya el propio Rudy Gobert lo dijo en una de las remontadas que recibieron a final de temporada, que ya los buenos equipos saben cómo jugarle, y se vio en la remontada que les hizo Phoenix, la remontada que les volvió a hacer Clippers, Warriors, ahora la gestión del último cuarto, el segundo game Dallas. Es que yo creo que ya un equipo que tenga las piezas adecuadas, un sistema ya sentado y que sepa mover la pelota, le va a hacer mucho daño a Utah en playoffs. Bueno, ¿y cómo debe afrontar Utah, en este caso, el tercer partido? Que lo juega en casa, además. Yo creo que, bueno, si nos seguimos los precedentes, Dallas solo ha ganado en Utah, en Salt Lake City, uno de los últimos 12 partidos. Vamos a apelar a la estadística previa. Yo creo, a ver, yo parto de la base que aunque vuelva a jugar muy mal Utah, yo me cuesta creer que Dallas vuelva a tener el acierto del segundo partido. O sea, volver a tener 22 triples, 17 liberados, a ver qué puede pasar, pero me cuesta creerlo. Después yo también es verdad que espero un paso adelante en defensa, pues sobre todo de Conley, Donovan Mitchell en la primera línea defensiva, y que quizás jueguen un poquito más Danuel House y Juancho para el tema de los cambios defensivos, de asignación, a lo mejor mayor envergadura también para cortar alguna línea de pase y demás. En ataque, sobre todo en ataque, por un lado, gestionar bien los minutos del clutch, que se está atascando mucho con Hero Ball, con aclarados y demás. Y en defensa, bajar un poquito al culo a defender y sobre todo en esa primera línea defensiva, intentar llegar mejor a las ayudas porque es que el segundo partido era la misma jugada una y otra vez y es que no había respuesta. Y esa capacidad de respuesta es como mínimo lo que se les pide en este tercer partido. Ya ni siquiera es que te exploten el small ball, sino que yo creo que ya también es un poquito de actitud y de intensidad. Yo creo, luego lo comentaremos, que ha saltado la noticia de la lesión de Booker, de Phoenix, y puede dar una vuelta importante a la eliminatoria también entre Suns y Pelicans. ¿No crees que eso puede ser una motivación extra para Utah, el hecho de pensar que puede encontrarse un rival más débil, al que no es favorito seguramente a ganar la conferencia, que es Phoenix, creemos todos? Puede ser una motivación para decir, oye, que podemos, si pasamos de ronda y por lo que sea jugamos contra Pelicans, nos podemos plantar en la final del oeste. Puede ser una buena oportunidad. El año pasado le pasó lo contrario, fue llegar los playoffs con Conley tocado y después la lesión de Donovan Mitchell de tobillo, que también estuvo tocado. Y ahora ahí se han encontrado, desgraciadamente, porque al final queremos ver y ganar a los mejores, esa lesión de Booker. Y si es verdad que a lo mejor se le puede poner un poquito de cara el camino hacia las finales de conferencia a Utah, si consigue ganar a Dallas y las 2-3 semanitas de Booker como mínimo, yo creo que hasta unas finales de conferencia no llegaría. Y yo creo que sí, que tendrían que usarlo un poquito como motivación. Bueno, al final tú tienes que ganar porque estás para eso, pero si recibes una pequeña ayudita, ¿no?, de camino a finales de conferencia en forma de lesión, también hay que saber aprovecharlo. También la suerte suele jugar un papel fundamental, sí. Daniel preguntaba lo de Conley.
Sí, lo estaba poniendo por aquí, que estaba la pregunta del año. ¿Por qué no sacan a Conley y juega otro base? ¿Cómo estás viendo el nivel de Mike hasta el momento? Bueno, no ponen otro base porque tampoco tienen otro base puro. Está Clarkson, que bueno, es más un microondas, es decir, él no es de directo. Hubo un par de partidos que sí, se fue a las 4, 5, 6 asistencias, pero él es de pillarlo y enfocar el aro, ya sea penetrando o tirando. Después está Jared Butler, que a lo mejor es un término medio entre Jordan Clarkson, también tiene puntos, aunque puede dirigir mejor el juego y defender mejor que Conley. Pero es eso, ha sido llegar playoff, no ha jugado, en temporada regular tampoco jugó mucho. Y en mi opinión, yo no sé si es la intención de la franquicia a largo plazo convertir a Donovan Mitchell en su base titular, pero para mí a día de hoy, por físico, casa mejor con su posición, pero yo no le veo con la IQ necesaria, como por ejemplo ha desarrollado Booker junto a Chris Paul, para dirigir el juego de Utah. Así que si juega tanto Conley es porque no hay un base suplente, director, que pueda tomar las riendas. Después, como estoy viendo a Conley, sobre todo en esta eliminatoria, se está viendo que ya las piernas le cuestan un poquito para defender, ¿no? Para equipararse con Brunson y con Dinwiddie. Ya tiene una edad y yo creo que también su contrato, en el caso de que se quiera hacer un cambio este verano, también va a pesar mucho si se le busca por lo que sea traspasarlo. Pero eso, Conley te suma, pero ya no está para jugar la minutada de antaño como cuando estaba en Memphis. Necesita un base suplente de garantías que le dé minutos de calidad al margen de Clarkson. Imagino que ahí se nota mucho la baja, por decirlo de alguna manera, de Joe Ingles, ¿no? Porque yo vi la serie contra Clippers de la temporada pasada y Donovan Mitchell haciendo de base no podía con todo. No podía estar a la vez realizando el papel de anotador, que sabemos que es uno de los mejores anotadores que hay en la liga, y a la vez el papel de director de juego. Y se vio como superado, por decirlo de alguna manera. Y yo por eso no vería a Donovan Mitchell haciendo de base, porque a la que lo aprieten un poquito se va del partido. Y sí. yo creo que, pongámonos en el peor de los casos, que Utah queda fuera en primera ronda y tal, se habla mucho de la mala relación de Mitchell y Gobert y que Mitchell le gustaría probar un mercado más grande y tal. Si crees que Utah debería ir a por un gran base para que pueda hacer pareja con Gobert o poder rodear a Utah de jugadores de rol. En el caso de que al final se decida, si por lo que sea esa relación ya es irreparable, como se comenta, aunque ellos insistan ante la prensa que no, que todo va muy bien, de desprenderse de Mitchell, sí, evidentemente yo creo que en el paquete que se confeccione a cambio, porque por vía draft no tenemos picks, creo, habría que buscar un base, porque al final, bueno, el sistema de Snyder estas temporadas ha girado alrededor del pick and roll, del bloqueo de directo, y se tendría que buscar, yo creo que sea un base, sí, tirando más a un rol más tradicional, ¿no? Más de un base director. Y sí, en el caso de que se vaya Mitchell, yo lo vería fundamental, y aparte reforzar con perfiles más jóvenes, con rondas del draft, sobre todo defensa exterior. En el caso que comentabas de Joe Ingles, cierto es que desahogaba un poquito la dirección, porque aparte de en los últimos años haberse destapado como un buen triplista, sobre todo en el cut and shot, sí que aliviaba un poquito de la carga de creación, sabía leer muy bien el juego. Al final es otro de los jugadores junto a Gobert que llevan Salt Lake City desde que llegó Quinn Snyder prácticamente. También era un líder en el vestuario y quizás sí que se ha perdido un poquito ahí, ya no solo lo que sumaban pistas, sino también fuera de ellas. Hombre, es que Utah al final no tiene muchos generadores de juego. Y Ingles, pues, un generador secundario sí que era y ayudaba. Yo, una última pregunta. ¿Tú te viniste arriba cuando te enteraste de la lesión de Doncic, no? Sí. Hombre, al final lo que decía antes, siempre quieres ganar a los mejores, obviamente. Hombre, está claro. Pero sí es verdad que enfrentarte a unos Dallas sin Doncic es que cambiaba por completo la eliminatoria. Yo daba favorito en mi bracket a Dallas por encima de Utah por la dinámica de cada uno, y lo cambié por completo desde que me enteré de la elección de Doncic. Por eso creo que si Doncic vuelve y no fuerza, que esa es otra, que se podría romper, es que yo veo completamente favorito a Dallas, sí. ¿Cómo ves la eliminatoria? ¿4-3 para Dallas? ¿Eliminatoria larga? Si llega Doncic, sí, yo creo que como poco los Jazz van a sacar un partido como locales. Me costaría mucho que perdieran los dos partidos en casa, y si pasara, ya sí que se culminaría
el desastre. Yo creo que si vuelve Doncic puede ser un 4-3. Salvo que a lo mejor no lo fuercen en el Game 4, que me cuesta yo creo que volver en el Game 4. Y nos pongamos 3-1. Es que si vuelves a desperdiciar un 3-1 como contra Denver, es que arde el pabellón, ¿eh? Yo creo que arde el pabellón. Bueno, ¿alguna preguntita más para Jacobo tenéis? ¿La eliminatoria? No, de esta no. Yo creo que ya podríamos ir entrando en materia con la siguiente, con las otras series, ¿no? Así que, bueno, si queréis le damos un repaso rápido con Jacobo y ya después liberamos a Jacobo en 10-15 minutos, si queréis. Vale. Y después ya entramos nosotros más en profundidad con las eliminatorias, ¿no? Uh-huh. Empezamos con cuál queréis empezar. Bueno, por el oeste, la de Fénix, ¿cómo la ves? Pinceladas rápidas, ¿eh? Tampoco hace falta que... Yo creo que Fénix, a pesar de la baja de Booker, tiene armas de sobra para sacarla adelante. No, ya la barrida es imposible porque, bueno, ganó un partido y Pelican ha demostrado que puede dar más guerra de lo que a priori podría parecer, ¿no? Porque entraron al final vía play-in, pero no, yo creo que si funciona la defensa y jugadores como Bridge o Crowder o Payne dan un pasito adelante... A lo mejor un 4-2, quizás incluso Pelican pueda dar la sorpresa con esa victoria, pero yo creo que Fenix sigue siendo favorito. ¿Warrior-Denver? Para mí Warrior-Denver, ahora viendo la lesión de Booker, yo creo que puede ser el equipo más en forma del oeste. Pensé que a lo mejor con el tema de la lesión de Curry podría haber dudas sobre su estado físico... Que a lo mejor no llegaran tan rodados. Fénix con una dinámica muy, muy superior. Al final acabó con el mejor récord de la regular season. Pero ese nuevo quinteto de la muerte de Golden State. Y cómo están barriendo a Denver a pesar de las bajas que tienen. Yo creo que puede ser una barrida en el oeste. Y yo creo que finales de conferencia mínimo para Golden State. Entonces ganaría a Memphis o Minnesota, ¿no? Que la otra... Sí, ahí yo creo que el juego colectivo de Memphis se va a imponer, a pesar del sustito que le dio Minnesota con el triple y con Anthony Edwards en el primer partido. Pero a ver, también se le podría achacar un poquito a Memphis que le falta veteranía en estos puntos, ¿no? A Minnesota al final también, más allá de Patrick Beverley y algún jugador más, pero es que tiene muchas armas. El Grizzlies te puede jugar incluso en playoff con una rotación de 10 a 11 jugadores, que es muy extraño en playoff. Y ganarte un partido. Después ya Morant, que es con una verticalidad tremenda. Jugadores como Brooks, como Bane. Después Clark y Tillman, que jugaron muy bien el último partido. Bueno, que ahí se está viendo, ¿no? Ajuste. Steven Adams es un perfil más tipo Gobert. 2 minutos y medio jugó. Se cargó una falta, una técnica, no una flagrante. Y no jugó más y Memphis fue un rodillo. Y yo creo que ese es el camino a seguir. Y yo creo que, bueno, que Minnesota ganará un partido más, pero veo favorito a Memphis todavía. Bueno, en el este tenemos el Miami-Atlanta. Miami-Atlanta, Miami. Al final todos tenemos el temor de picar a Trae Young, ¿no? Ya hemos visto que retarlo suele ser sinónimo de partido de 30, 40, 50 puntos, pero la maquinaria defensiva de Miami lo ha asfixiado, principalmente en el primer partido. Y al final Atlanta, mucho de igual que la temporada pasada, de menos a más. Esta le costó un poquito más conectar por el nivel, sobre todo defensivo y de lesiones. Pero yo creo que esta temporada, la temporada de Atlanta, se encontró contra el mejor equipo de regular season del este. Y un equipo con Jimmy Butler, con Lowry, con Adebayo, con PJ Tucker, no creo que se deje remontar un 2-0. ¿Filadelfia? Filadelfia sería la del cuadro. Filadelfia, bueno. Le tenía más esperanzas a Toronto. Yo puse en mi bracket un 4-3, porque evidentemente Filadelfia tiene más talento que Toronto, pero yo veía a Toronto 1 o 2 pasos por encima a nivel, sobre todo físico. Tiene jugadores muy largos, de mucha envergadura. Es muy difícil a Toronto sacarle ventaja en los cambios defensivos, porque al final tienes a Barnes, tienes a Anunoby, tienes a Siakam, después Van Vliet, que también es un buen defensor. Pero Joel Embiid ha jugado bien. No, ni siquiera ha hecho falta ver la mejor versión de Harden, porque Tyrese Maxey y Tobias Harris han jugado muy bien. Después la lesión de Barnes, los problemas físicos de Gary Trent. Y ahora tiene más pinta de ser un 4-0 que del 4-3 que yo había puesto. Veremos después en semifinales, que yo creo que ahí le va a tocar un hueso duro. Más duro, por va lo menos. Ser, que... Va a ser dura la semifinal esa, ¿eh? Ahí, eso va a ser partido de Alvaro, de
Sí, yo creo que va a ser de anotación baja. Ya los de temporada regular fueron partidos de barro, de muy duros, muy peleados en defensa y bueno, va a ser una serie muy, muy ajustada yo también. Tiene toda la pinta. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, el Brooklyn Celtics. Ahí todo dependerá, ¿no?, de cómo venga Ben Simmons, ¿no? ¿Vendrá? Yo estoy pensando que si realmente llega para el Game 4, menuda papeleta le pones al chaval después de todo un año fuera, sin jugar, pasando una hernia discal y aparentemente también, como se comentó, problemas psicológicos, ¿no?, de la presión y demás, de meterlo en un Game 4 que quizás es definitivo con un 3-0. Yo, a ver, dice que sí, que va a volver al Game 4. Yo imagino que vendrá si Brooklyn se pone 2-1. Meter a Ben Simmons con un 3-0 en contra y meterle en ese marrón me cuesta. Y aún así habrá que ver qué es capaz de hacer Ben Simmons y qué no es capaz de hacer después de no jugar ni un partido esta temporada, ni siquiera haber tenido un rodaje previo en regular season y con los Celtics delante, que no es, con todo mi respeto, yo qué sé, no es un Orlando, un Detroit, o si hablamos de playoff, yo qué sé, un Atlanta, ¿no?, que a lo mejor es un poquito más flojo, así que veremos, pero al final todo dependerá de si Kevin Durant empieza a carburar, porque lo han defendido. Yo nunca había visto a Kevin Durant tan mal, ni en regular season ni en playoff, dos partidos seguidos. Recuerdo en foros y demás, cuando acabó el primer partido, gente diciendo que Kevin Durant no iba a tener dos partidos iguales, tuvo el segundo peor. Yo creo que ya un tercer partido consecutivo de Durant así sería definitivo, y eso, si Brooklyn no... Es que al final no tiene juego, ¿no? Son aclarados, que se la juegue Durant, que se la juegue Irving, a jugar a más puntos, que a anotar un punto más que el rival, y cuando te aprietan un poquito, como está haciendo Boston en defensa, que la defensa es sensacional, pues no, por mucho que te salga Bruce Brown metiendo 20 y pico puntos, no, a ese equipo le falta primero defensa y segundo jugar a algo. Te iba a decir, y segundo, un entrenador. Que bueno, yo veo a Steve Nash cuando ahí se corta el juego, en las ruedas de prensa, en los tiempos muertos, dando muchas órdenes, pero pienso, si al final son balones a Durant o a Irving, a lo mejor está colocando un poco a Drummond, pero no hay mucha pizarra ahí. Cuando este partido, me parece que fue al principio del último cuarto, con Patty Mill, Curry, Dragic, Irving en cancha, digo, este tío se le va la pinza o qué. Claro, es que recopilaron piezas en el juego exterior, que sí, que te pueden anotar puntos, pero ya está. A ver, son jugadores veteranos, en defensa tampoco te van a sumar mucho, por eso juegan aclarados, a tener Jacobo, jugadores abiertos, pero ya Jacobo, está. Si cualquiera de esos cuatro lo tienes en el equipo rival, le atacas. Sí. Y sacas a los cuatro juntos, menos chollo para Boston. A lo mejor confían que, bueno, que al final Tatum no tuvo un buen partido y tampoco hay un gran anotador más allá de Tatum, pero es que Boston no es eso, que tiene una buena defensa. Si te neutralizan a Durant y a Irving, ya pueden tirar el resto 50 triples. Pero sí, si es eso, que se está viendo que los super equipos no funcionan tan bien, que no juntar jugadores y que esto de sobrepoblar la punta de ataque y no reforzar el resto de posiciones, porque al final jugadores como James Johnson, que quizás te pueden dar un poco de defensa, pues te lo cargaste para hacerle lugar a Edward, ¿no? Así que bueno, en Brooklyn verá, seguirán apelando a la base de que Durant meta 40-50 puntos en el siguiente partido y ver si suena la flauta, pero es que Boston llegó a playoffs como el equipo más en forma del este y no, yo no veo que... Hola, Marcus Aldridge estaba jugando bien esta temporada hasta que se lesionó y tal. Y ha desaparecido. Ya no te voy a decir, hablar de Griffin, ¿no? Pero hay otro ejemplo también de la gerencia, ¿no? Jugadores que traes y al final, por A o por B, fuera de la rotación. Y Bruce Brown creo que empieza igual, fuera de la rotación. Suerte que dentro de lo que cabe, pues mira, Steve Nash ahí recapacitó, pero era que es un despropósito. Más allá de las maravillas que te hagan Durant e Irving, es un despropósito de equipo. Sí. Bueno, y nos quedan las de los Bucks y Bulls. Ahí estoy un poco como el Phoenix Pelicans, aunque creo que habrá más igualdad a ver la lesión de Middleton, porque no tenía muy, muy buena pinta, pero yo creo que tiene armas suficientes Milwaukee para ganar a Chicago. Ya no va a ser tan fácil como se pudo presuponer al principio. Ya dio mucha guerra a Chicago en el Game 1. En el Game 2, DeMar DeRozan se volvió a vestir de modo MVP, como llegamos a ver en temporada regular. Yo le vi un par de canastas
incluso con Antetokounmpo delante, que digo, bueno, hoy le va a entrar todo. Y dependerán, yo creo que mucho de eso, de si DeRozan puede mantener ese nivel de 35-40 puntos, que al final es complicado porque él es casi mid-range exclusivo, y el nivel defensivo de lo que de Caruso y compañía, ¿no? Que al final Caruso, yo lo siento mucho, pero que Lakers lo hayan dejado ir, yo creo que van a estar acordándose mucho tiempo, porque es que es un jugador ya no solo en defensa, sino le vi un par de jugadas también dirigiendo el juego y situando a los jugadores, que ya no es, ¿no?, el meme de cuando llegó a la NBA Caruso o solo el Caruso defensivo, ¿no? Un Caruso que defiende, capaz de anotar, incluso dirigir y colocar a los compañeros. Así que eso, Chicago para mí ya ha hecho un temporadón, ha hecho dado un salto cualitativo importante respecto al pasado curso. Ahora a ver si Middleton puede luchar un poquito más la eliminatoria, pero yo sigo viendo favorito a mi Curry. Bueno, de hecho, de Middleton... ya han dicho hoy que seguramente esté de 3 a 4 semanas de baja. Coño, Aníbal. Buenas. ¿Qué tal, Aníbal? Como van a Chicago, vienes aquí a polonearte un poco. No, es que me estaban espiando, que me he metido ahí en el chat un momentito y me han dicho que te veo. He dicho, ¿te encuentras? Seguir, ¿eh? No, yo no interrumpo. Sigue, Jacobo. Ahora no meteremos con Aníbal. No, eso de Chicago, que yo creo que después de la lesión de Middleton, pues puede dar un poquito más de guerra. Ha demostrado que puede plantarle cara a Milwaukee. No sé si tanto como para parar a Giannis a nivel MVP, más Brook, más bueno, Bobby Portis también acabó el partido tocado. Y veremos, yo creo que siguen teniendo armas suficientes para ganar, pero creo que ahora Chicago va a dar mucha más guerra. Y lo que comentaba, lo que pueda dar DeRozan, que Vucevic también, tanto en el pick and pop como en la pintura, pueda meter alguna canasta, y la defensa. La pena es la duda, sobre todo con Lonzo, que Lonzo dirigía muy bien el juego, también defendía, y bueno, falla un poquito ver, la pena de no poder ver todos los Bulls, pero bueno, yo creo que de cara a la próxima temporada, más algún ajuste. Yo tampoco creo que Chicago esta temporada se hubiera planteado llegar muy lejos en playoffs, simplemente ver cómo encajaban las nuevas piezas, desarrollar a los jóvenes y seguir construyendo de cara a la próxima temporada, y tiene muy buena plantilla para, yo creo que ya a lo mejor el año que viene, intentar meterse en top 4 del este. Muy bien, no sé si tenéis alguna preguntita más para Jacobo, pero yo creo que hemos repasado, sobre todo la que queríamos repasar un poquito más, centrarnos en Dallas, Utah, y un repasito breve al resto de eliminatorias. ¿Alguna preguntita más para Jacobo? ¿O lo dejamos ya marchar? No, lo dejamos ya marchar y darles las gracias. Venga, si pasáis de ronda, te volveremos a llamar. Sí, y si no pasamos, para despotricar. Es decir, al final, ya sea para celebrar una victoria o para tirarle de las orejas a la gerencia y a Quinn Snyder, hay tiempo de sobre. Bueno, Jacobo, hazte un poquito de promoción. ¿Dónde te podemos seguir? A ver. Bueno, en mi Twitter personal, @jalecal. También tengo el podcast... del cartero de los Jazz, @elcarterodelosjazz, y después escribo habitualmente en NBA Maniacs y puntualmente en Skyhook, y también estoy con la gente de Masif. Es decir, estoy pluriempleado, de contratos de 10 días en 10 días, a ver si alguien me firma un contrato multianual. Muy bien, pues nada, dejamos aquí tu Twitter por si la gente te quiere seguir, y nada, darte las gracias. Y además eres el primer invitado que repite, ¿eh? Cierto, sí. Cierto, no me acuerdo cuándo había sido la anterior vez. Pues si el capítulo 60 y algo, creo recordar. Cuando todavía, pues... cuando todavía anhelábamos llegar lejos en playoffs, y ahora ya cuesta más. Muy lanzados. Cuando todavía teníamos sueños grandes. Si te esperas un segundito, te lo puedo hasta decir casi. A ver, este que creo que ya lo pasé. Mira, en el 69, número mágico. Anda, mira. Ya no dio suerte el número mágico. No. Pues nada, muchas gracias, Jacobo. Nada, un placer, y nos seguimos viendo, escuchando, y eso, cualquier invitación, me paso por aquí otro rato sin problema. Venga, gracias, Jacobo. Un abrazo, venga. Chao. Hasta luego. Pues nada, chicos. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí. Que me habéis pillado de cerveceo y acaba de llegar a casa. Ah, nada, es que te he visto que estabas ahí y te estaba vigilando.
He entrado y he dicho, he encendido el ordenador y he dicho, va, voy a meterme a ver qué están hablando porque ya al programa no llego. Bueno, ¿nos quieres contar algo del Chicago Bucks o qué? Hombre, yo si queréis os resumo el partido que ya habréis visto algunos, imagino. Sí, 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 yo se lo he visto. Pero bueno, un partido como el que se esperaba después del primero. Chicago aprovechó que está sabiendo defender a los Bucks. Ya se vio durante la regular season que, aunque nos fuimos con un 0-4 en contra, fueron los partidos que más estuvimos cerca de ganar. En el primero no lo ganaron por la lesión de Caruso. Y el resto estuvieron muy competidos hasta los últimos minutos, que apareció un Giannis descomunal. Los dos últimos fue cuando el equipo ya se estaba viniendo abajo. Y yo creo que los últimos, que hubo un cambio de mentalidad, que lo han dicho, que se reunieron justo después de terminar la regular season, hubo una reunión para decirse las cosas a la cara y decir que esto era una oportunidad única, que tenían que ir motivados, que se olvidaran de la regular season, que los playoffs eran otra cosa, y se está viendo que es otra cosa. El equipo está enchufado, desde Vucevic, que está hasta defendiendo, hasta Kobe White, que también está defendiendo, que son dos cosas míticas. El que peor está, pese que pestañea dos momentos y ya te ha hecho 20 puntos, es Lavin. Pero bueno, como te mete esos 20, 30 puntitos por partido, pues se le perdona más. Está tocado, ¿no? A ver, estuvo tocado durante mucho tiempo. Ya no aparece ni él ni Caruso no salen en los informes de lesiones en ningún momento, ni como probable, ni cuestionable, ni como nada. Entonces, ¿estará tocado? Sí, imagino que sí, porque se suponía que eso iba a necesitar 3-4 meses de, por lo menos, de descanso. Pero no, como no se ha dicho nada más, no se sabe. Además, al único que le pusieron restricción de minutos, que ya se ha ido al traste, fue a Caruso, que dijeron que iba a jugar máximo 30 minutos. Y ya anoche jugó 30 y pico. Así que va a ser titular. ¿Eh? ¿Perdón? Que digo que defendiendo muy bien a Middleton. Sí, Middleton hubo un momento ahí en el último cuarto que se empezó a enchufar, metió dos triples seguidos y empezaron a acercarse los Bucks y justo fue cuando se lesionó. Que yo creo que la lesión viene de un poquito antes, que ya tuvo una fea caída en la lucha por un balón, pero ahí se terminó de lesionar. Están defendiendo bien a todos, el único, pero claro, es lo que ha dicho Jacobo. ¿Quién para Giannis? Porque bueno, pero están mitigando bastante. Sí, le están dejando en 30 puntitos, que es más o menos algo asumible. Claro, sí. Para lo que es él, es aceptable. Y nada, el partido muy bien. Y Vucevic, yo creo que está por encima de lo que ha hecho todo, durante toda la temporada, ¿no? ¿Tú que lo has visto? Por encima de lo que ha hecho desde que llegó a Chicago. Bueno, no desde esta temporada, que desde que llegó a Chicago en el trade deadline del año pasado. Sí, sí, no, está jugando bastante bien, está cogiendo sus rebotitos, tal, que lleva 10, 11 rebotes, ¿no? Entre los dos partidos, ¿no? O un poco más. Entre los dos partidos no sé decirte, porque en el primero no me acuerdo cuántos hizo. Pero ayer creo que hizo, sería hablarte de cabeza y seguramente me equivoque, 13. 13 rebotes. Y 24 puntos de media, eso sí. Me ha metido los 2-24. Sí, bueno, está haciendo lo que se esperaba de él al principio de temporada. Bueno, desde que llegó, pero encima está defendiendo muy bien a Brook López y a Giannis cuando es la última opción ya. Bueno, pero hombre, también hay que decir que en este último partido tuvieron demasiado acierto anotador desde la línea de tres los Bulls, ¿no? Porque estuvieron en un 48%, creo, y yo creo que eso también ayudó a ganar el partido. Sí, a ver, tuvieron un 48% porque los Bulls tiran muy poco. Y la mayoría de veces que tiran liberados.
podría haber sido mayor porque Caruso falla unas cuantas desde la esquina solo, Patrick Williams falla una, DeRozan se tira dos, que también las falla estando liberado. Entonces, es más fácil tener buenos porcentajes si tienes algunos buenos triplistas y algunos buenos tiradores y tiran solos. Bueno. ¿Y qué te esperas para el tercer partido en Chicago? Me espero una caldera. Que sí, bueno. Al equipo ahora lo tiene que llevar en los dos partidos siguientes, en el United Center, lo tiene que llevar en volandas el United Center. De todas formas, yo es que el primer cuarto, el primer partido, que le dio un meneo los Bucks, yo creo que ahí ya se dieron cuenta que había que bajar el culo y desde entonces el resto de la eliminatoria están defendiendo muy bien, apretando mucho, metido muy en playoff. Y lo que yo veía una eliminatoria bastante sencilla para los Bucks, ahora la veo bastante complicada, porque tampoco están jugando nada bien. Y si empieza a tener bajas, pues ya. Es que el problema, yo creo que ya no son solo las el juego de Milwaukee. Es que creo que venían, pues eso, que pensándose que iba a ser una eliminatoria muy sencilla. Y tenían razón, porque se vio en el primer cuarto. Y yo no creo que fuera en el primer cuarto porque los Bulls no vieron que no que habían que tenían que bajar el culo, sino porque les cogió Billy Donovan y les dijo que esta oportunidad algunos a lo mejor no la volvían a tener de jugar playoff. Y ahí despertaron, pero es que claro, de los Bulls, jugar playoff era la primera vez de Lavin, la primera vez de Kobe White, la primera vez de Ayo, la primera vez de Patrick Williams. Si no me engaño, Christian, tú corrígeme, es la tercera de Caruso. Sí. O sea, es un equipo que apenas ha tocado playoff la mayoría de sus jugadores. Por mucho que Caruso le tengamos así mirado, es que tiene un título de la NBA, sí lo tiene, pero en sus primeros playoffs. Estos son sus terceros. No podemos pedirle al equipo que en el primer cuarto no salga nervioso, que no salga pensando que lo va tenían que salir seguramente como salieron, porque les temblaban las piernas y en algunos jugadores se les veía. Y es así. Bueno, bueno. ¿Qué resultado ves para terminar la serie esta? No lo voy a decir porque lo gafo. Vale. Bueno, pero ya sabemos que es favorable a Chicago, por lo que. Ya lo vemos, ya lo vemos. Ya lo has gafado, macho. No, no, yo no he dicho si es a favor de Chicago o no. Vale, yo he dicho vale. Que lo gafo. Puede ser que gafe mi bracket de tiempo de básquet. Ah, pues no, entonces vale, vale. Has puesto un 4-3 para Bucks. Gáfalo ya y así pasa a los Bulls. No. Yo quiero los premios. Porque hay premios. ¿Y esperas que DeRozan mantenga el nivel, este nivel que ha demostrado esta pasada noche? O... Porque he leído un dato de DeRozan contra Giannis, defendido por Giannis. 8 de 9 en tiros de campo, defendido por Giannis. Sí, 8 de 9, 16 puntos. A ver, un nivel de meter 40 y pico puntos por noche va a ser complicado. Yo creo que van a tener que bajar el equipo, va a tener que defender un poquito mejor, sobre todo final del tercer cuarto y principio del último cuarto, que fue lo que falló anoche. Lo único malo que yo le vi al equipo fue que cerró muy mal el tercer cuarto y al principio del último cuarto empezó también dubitativo defendiendo. Si defienden mejor eso, DeRozan no se va a tener que ir a los 40 puntos. Lo que tienen que buscar los Bulls son partidos de... como fue el primero. De dejar a Milwaukee, intentar dejar a Milwaukee por debajo de los 100 puntos y ellos aprovechar y robar mucho balón y correr. Que es lo que se hizo anoche. A partir de ahí,
DeRozan, yo creo que no va a estar tan mal nunca como la primera noche. ¿Tendrá alguna otra noche de 40 puntos? Hombre, es DeRozan, nunca puedes decir que no. Pero creo que ya no va a ser tan fácil porque los Bucks de este partido, de este último partido, habrán aprendido y no le dejarán irse a los sitios tan cómodamente, a sus sitios tan cómodamente. Aunque DeRozan es uno de esos jugadores que es como Durant y como todos estos, que parece que encuentran su sitio de súper fácil. Yo creo que los Bulls deberían centrar la defensa en si Giannis tiene que meter 35 o 40 puntos, que los meta, porque al final, por mucho que intentes defenderlo, los va a meter porque es Giannis. E intentar dejar a los compañeros en lo más bajos posibles de anotación. Y ahora más que si Middleton está lesionado, que era el segundo referente en ataque, yo creo que ahí tiene las de ganar Chicago en defensa. Sí, a ver, eso es lo que deberían hacer. Eso es lo que deberían hacer. Sería lo más lógico. Yo creo que van a ir por ese camino, van a estar rotando entre cuatro jugadores, van a estar rotándose a todos los demás para dejarlos al mínimo. Y Patrick Williams va a estar con Giannis como ha estado últimamente. Lo que pasa que, claro, Patrick Williams es su segundo año, viene una lesión y Giannis es Giannis. Es un doble MP. Entonces es muy complicado y en caso de que se le vaya, pues Vucevic irá a hacer una ayuda y habrá momentos en los que Caruso vaya a hacer ayudas y más o menos tienen que ir defendiendo como han defendido estas dos últimas noches. Ahora sin Middleton tiene que ser más fácil. ¿Se sabe lo que tiene ya o todavía no? Tiene un esguince en el cruzado de la rodilla izquierda, si no me equivoco. De 3 a 4 semanas han dicho. Sí. Va a estar complicado. Ya no pasar, que pasar pueden pasar, porque la NBA puede pasar de todo, pero y aún son claros favoritos. Pero la segunda ronda sin Middleton, una posible semifinales de conferencia sin Middleton contra estos Celtics, que parece que va a ser contra ellos. Cuidado. Es que el camino de o de Milwaukee o de Chicago, el que pase, es durísimo. Porque te puedes encontrar a día de hoy a Celtics, que aún puede pasar Brooklyn, obviamente, en segunda ronda. Y luego en las finales de conferencia te puedes encontrar, aquí seguramente estaremos de acuerdo todos, o a Miami o a Filadelfia. O sea, es que el este año es durísimo. Pero es que es eso, el este, lo más raro ha sido la caída de Raptors en este inicio de playoff. Porque yo creo que de Raptors se esperaba más que de Chicago. Y está siendo al revés. Pero es que en cualquier partido te estás encontrando rivales y partidos muy duros que son dos rivales que se están teniendo mucho respeto porque saben que en cualquier momento, cualquier detalle, mínimo detalle, puede declinar la balanza del partido hacia un lado o hacia el otro. Y el este, igual que el oeste, veo partidos que pues no están siendo competidos en algunos casos, hasta en las eliminatorias que están igualadas. En el este es que está siendo brutal el nivel de los 8 participantes. No, quitando 7 participantes, porque Raptors está... Bueno, anoche apretaron, ¿eh? Sí, pero si aprietas, tienes que ganar más si vas ganando de 20 puntos. O sea, no se te puede ir una ventaja de 20 puntos en playoff de esa manera. Por muchos Sixers que tengas delante. Yo el partido de Filadelfia no lo he visto, pero si pierden 20, una diferencia de 20 puntos también puede ser por falta de experiencia, ¿no? En este caso, ¿no?
Me parece que tuvieron 17 y... 19. 19 llegaron a tener. Ahora, bueno, ahora lo miro. Y pero bueno, fue, me parece que fue en el segundo cuarto. Y todavía había quedado mucho partido. No, yo creo que también el físico hace mucho. Ya lo comentamos que Raptors ha forzado mucho en Ignores a su 5 inicial toda la temporada. De hecho, 3 de sus titulares son de los que más minutos han jugado. Y después de la lesión de Scotty, que te queda una rotación más corta aún, pues es difícil competirle a nivel físico a estos Sixers, ¿no? Sabemos que estos Sixers, cuando se ponen en serio en defensa, son muy duros. Y cuando se te hace una temporada tan larga como se les ha hecho a ellos, con una rotación corta, y ahora encima pierdes a un titular, pues al final yo creo que el equipo ya estaba agotado. Y Sixers ahí, aparte de ser mejor, pues tiene ese punto extra de que le da el físico. Y yo creo que ahí es donde se decantó el partido también. Más allá del enorme triple que metió Embiid, pero yo creo que el partido también estuvo en el aspecto físico. Sí, a ver, estuvo en el aspecto físico y al fin y al cabo también si se mira, bueno, se dice que también fue un error, un detalle de Nick Nurse, que él dijo que no presionaran a Van Vliet, le quitó la presión de saque de banda, que no estuviera cubriendo de saque de banda y al final pues tiene el pase fácil a Embiid y Embiid la clava. Que luego Embiid si tira dándose media vuelta y tal. Pero es que lo estaba comentando esta mañana con un amigo mío que es de los Raptors. Es que al menos si tú pones ahí a una Chigua o a un Boucher, que son jugadores con mucha envergadura y son altos y tal, Danny Green, ese balón no le llega tan fácil a un tirador. Entre que tienes que meter una parábola o tienes que forzar más el pase, ese triple se complica muchísimo. No te digo yo que luego lo vaya a fallar, pero al menos buscarías una opción más forzada. Desde luego. Bueno, un segundo, un aplauso a Alejandro B2B, que nos acaba de hacer una raid. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Que mira, estoy viendo el gráfico y fueron 17, la máxima, y debió ser como el minuto 3 del segundo cuarto o algo así. Y yo creo que Filadelfia salió un poquito relajado, ya con el 2-0, y Warriors salió pues como jugaba en casa y espoleado y tal. Y luego ya Filadelfia pues se puso las pilas y fue recortando. Y bueno, al final pues fue una lotería, ¿no? Pudo haber ganado cualquiera. Sí, pero... Pero vamos, que veo yo a Filadelfia, pues no sé, a lo mejor 15 puntos mejor que Toronto. En circunstancias normales, ¿no? Lo que pasa es que hay que currar, son los playoffs, joder. Si sales a tocarte un poquillo la nariz y tal, pues cualquiera te gana. Pero es que el problema es que Raptors no ha plantado cara en ningún momento. No ha plantado cara realmente en ningún momento a Sixers, que ha tenido un cuarto y medio de plantarle cara. Nada. Y se acabó. No ha salido agresivos en los últimos partidos. Como yo esperaba, Claro, es que estos no son los Raptors que se esperaban en ningún momento, ni son los Raptors que realmente deberían haber sido desde el primer momento. Ya, nos pregunta Nacho Aníbal, ¿qué tal esa resaca de anoche? Pues mira, he dormido 2 horas y estoy tiritando aún. Bueno, cuando te quieras ir, te vas, Aníbal, hay confianza. No, sí. Bueno, hablamos un poquito del Memphis Pelicans, esto, Chris. Sí, bueno, al final pues fue un partido curioso. Steven Adams solo jugó 2 minutos. Recordáis que en el último programa lo hablamos, que el tema de Steven Adams, que debían hacer algo sí o sí de cara al próximo partido. Jugó 2 minutos y ahí se notó. El primer cuarto sí. Voy a hacer una puntualización, Chris. 2:50. El único jugador de Memphis con más o menos negativo, solo un punto, pero hizo 2 faltas, le sentaron y como el equipo empezó a jugar bien, ya no volvió a salir. Exacto. Y claro, el primer cuarto sí que estuvo parejo,
pero ya en la segunda, a partir del segundo cuarto, ya Memphis se hizo dueño del partido a través de la defensa. No vimos aquellos Minnesota tan intensos que vimos en el primer partido y yo creo que era más pensando ya que Wolves ya había hecho el trabajo de ganar un partido fuera de casa, porque la desconexión que tienen desde el primer cuarto al segundo es tremenda. Y los Memphis volvieron a ser el equipo que vimos en temporada regular. De hecho, el que más jugó creo que fue Desmond Bane, que jugó 31 minutos. Que eso es buena noticia en un partido de playoff, que no cargas de minutos a tus jugadores. Y Memphis fue un equipo muy intenso atrás, corrió mucho como suele correr, y a la que pudo abrir el campo lo abrió. Cambio Minnesota, no controló los tableros como lo pudo hacer en el primer partido, y tampoco Memphis les dejó tirar tan cómodos como en el primer partido. Yo creo que Jenkins tomó nota de todo lo que pasó, y cuando veíamos que la eliminatoria iba a ir para Memphis fácil, luego que Minnesota podía meter mano, ahora parece que la situación vuelve a revertirse a que Memphis va a tener una eliminatoria plácida. Pero al final son los playoffs, es un partido y Minnesota tiene el factor cancha. Así que veremos el tercer partido cómo lo plantean los Wolves. Es que cogieron 14 rebotes ofensivos Memphis, estoy viendo. O sea, sin Adams, el mejor tarugo de la NBA, como le llamamos ahí, dominaron los tableros, ¿eh? Claro, es que el hecho de Steven Adams, que se vio superar el primer partido, y de hecho el poco rato que jugó en el segundo también, pues el hecho de poner a Jaren Jackson de 5 o a Brandon Clark de 5, jugando con ellos dos, te da mucha más movilidad. Y para Memphis eso es muy importante para el juego que hace, ¿no? Porque Memphis hace un juego muy, muy alegre, muy, muy rápido, muy vistoso, y eso a veces con Adams pues no puedes hacerlo. Y más en playoff cuando tienes que defender a Karl Anthony Towns. De forma, yo vi a Memphis que salió más como Memphis. El primer día le vi como me agarrotas de salida. Y bueno, de todas formas ahora son dos partidos en Minnesota, fácil que se los repartan, ¿no? Claro. Y luego ya a partir de ahí yo creo que Memphis se impondrá. Yo creo que la clave estará no en el tercer partido, sino en el cuarto. Porque tú Memphis puede ser que gane el tercero y luego recupera el factor cancha, pero te puedes ir con 2-2. Pero claro, Minnesota gana el tercero, te pones 2-1. Y Memphis, que no tiene experiencia, le entran más los nervios. Y Minnesota se pone 1-3 arriba. Y no veo a Memphis yo tan capaz de remontar una situación así, ¿eh? Yo sí. Sí, son muy descarados este equipo y tal, ¿no? Pero bueno, si se parte 3-1 Minnesota, pues está ya al borde del precipicio. Tienes un día malo y ya ya vas fuera. Bueno, ¿cómo vemos la eliminatoria para el próximo partido? Es que hemos visto dos partidos completamente diferentes. No tiene nada que ver el uno con el otro. Pero igual Memphis yo creo que puede haber dado con la tecla. Y yo veo... Yo me mantengo en que Memphis, como mucho en 6 partidos, se lleva la eliminatoria. ¿Va a jugar a Adams? ¿Quién sabe? Igual vamos a responder como un gallego, ¿no? Como gallego. Igual lo vuelve a poner de inicio y según vea, lo va a sentar. Pero claro, Karl Anthony Towns jugando en casa, yo no me arriesgaría mucho. Bueno, ¿no tiene más que decir de esta eliminatoria? ¿Alguna cosita más? ¿Algún apunte? No, bueno, repasando los datos del último partido, vemos que Minnesota tiró un 29% en triples, solo metió 11, comparado con el buen acierto que tuvo en el primer partido, y Memphis, que tampoco tuvo gran acierto, tuvo un 32%, pero claro, 44 canastas a 30, pues ahí habla mucho de, ahí ha sido la diferencia obviamente. Y después te pones a mirar, Minnesota, 19 pérdidas. En un partido de playoff, eso es casi derrota. Memphis, solo 9. Es decir, que con el juego alegre que hacen, que solo pierdas 9 balones, quiere decir que la defensa tampoco es que haya apretado mucho.
Y vemos aquí, por ejemplo, Jaren Jackson, 4 de 7 en triples. Que tu máximo triplista sea Jaren Jackson y aún así ganes de 30, tampoco es que hayas estado tan acertado como para decir, bueno, han ganado de 30 porque les ha entrado todo. No, no. Es que tu mejor tirador ha sido tu 5. No, sí, pero son 10 balones perdidos más de Minnesota, 10 rebotes menos en ataque, eso son 20 posesiones más. Claro. Y ya luego la diferencia de uno al otro, son 13 asistencias de más para Memphis. Ahí está la diferencia también de lo que ha sido como equipo en este partido a lo que ha sido Minnesota. Karl Anthony Towns, solo 15 puntos. El único que está manteniendo el nivel más o menos es Anthony Edwards, que es el rookie. D'Angelo Russell sigue desaparecido en esta eliminatoria. Y el banquillo de Minnesota esta vez tampoco es que haya aparecido. En cambio, miras Memphis, miras 4 jugadores de banquillo con 10 o más puntos. Y sin necesitar a un Dillon Brooks, que se quedó en 9 puntos. Y por eso te digo, como equipo Memphis es superior. ¿Pero qué nos podemos encontrar en Minnesota? Yo creo que todo depende de Karl Anthony Towns. No, y todos los titulares de Memphis descansando, porque el que más jugó fue Desmond Bane con 31 minutos. Aunque en Minnesota sí, tampoco. El Anthony Edwards, 34 minutos, fue el que más jugó y el resto no llegaron ni a 30 minutos. Sí. Bueno. ¿Estamos por finiquitada la serie? Sí. Bueno, venga, por cuál queréis. Hombre, Reinsider 2020 nos acaba de hacer otra raid de 11 personas. Así que otro aplauso para Reinsider 2020. Y recordad que esto de Reinsider hablan de boxeo. Si los queréis seguir, ahí lo tenéis. Cualquiera se mete con ellos, ¿no? Claro, claro. Hay que tener cuidado con Darío y sus chicos. Así que todo eso. Bueno, a ver qué serie vemos ahora. ¿Alguna, Chris, que hayas visto tú? Sí, terminamos el oeste ya, si queréis. Bueno, sí, y a la de Fénix, que ha dado un vuelco un poco. Sí, no, yo la de Fénix no... la verdad Warrior, que no la he visto Denver. Mucho. La de Warriors sí. Muy sosa, ¿no? Es que Jokic aguantó hasta el descanso. Los Denver dieron guerra a la primera parte, pero ya en el tercer cuarto, entre Curry y Jordan Poole, que a estos dos parece que no hay quien los pare... Pues más 14 en el tercer cuarto y ya partido para Golden State. Hoy han dicho que Stephen Curry ya le van a quitar la limitación de minutos, pero aún así el tío se cascó 34 puntos anoche en 23 minutos. Klay Thompson bien, 21 puntos y el nivel de Jordan Poole que sigue a un nivel casi de MVP, 29 puntos y otra vez con 50% en triples. 5 rebotes, 8 asistencias. Y claro, tú tienes a estos 3 tíos enchufados, con poco que hagan los demás, te llevas el partido. Y en Denver, Nikola Jokic y poco más. Igual el mejor aliado que tuvo, el que más guerra dio fue Bones Highland, ¿no? Y encima es el rookie. Yo creo que habla bastante mal de Denver, que yo creo que están pensando ya de cara al verano, porque sí. es que Warriors es muy superior. Es muy superior. Han llegado tiesos, físicamente, pero tiesos. Se han estado jugando la última plaza de playoff hasta el último día prácticamente. Y yo creo que el hecho de Jokic también de querer ganar el MVP, pues le ha pasado factura con un equipo tan limitado. Yo lo que tengo aquí puesto también es un dato en el este que de este partido, de esta eliminatoria, que en el tercer cuarto fue un festival de Warriors, ¿no? Que metieron 44 puntos en ese cuarto. Sí. Y yo creo que también tienen problemas Denver porque Gordon no está a un nivel habitual de temporada regular, ¿no? Que estaba promediando 15 puntos por partido y en el primer partido anotó 7 puntos y en el segundo 8. Es que claro, si tu segundo mejor jugador, a falta de Michael Porter Jr. y Murray, tampoco te está rindiendo, es que no puedes hacer más. Jokic es lo que os he dicho, al descanso parecía que tenía el partido, que estaba ahí, estaba jugando bien y tal, pero ya los Warriors como que pusieron un par de marchas más en el tercer cuarto
Sí, pero, ahí... pero de todas maneras Denver iba ganando de 12 en el segundo cuarto a mitad y después Golden State se fue a más 6 al descanso. Sí. O sea, tan controlado no lo tenía. O sea, lo estuvo controlado hasta, pero, hasta cierto punto. Pero estaba dentro del partido. Sí, sí, dentro del partido estaba. A 6 puntos. Pero claro, nos podemos mirar, por ejemplo, ahora el tercer cuarto, así rápido. Jordan Poole, 13 puntos. Stephen Curry, 10 puntos. Y Klay Thompson, 8 puntos. Claro, entre estos tres ya, ya han metido más puntos que tu equipo en un cuarto. Si estos tres tienen el día, es lo que hemos comentado. Me recuerda bastante, salvando las distancias, cuando estaba Kevin Durant. Si tienes un par o tres de jugadores en ataque que con poco que hagan te meten 20 puntos, tienes que hacer un partido casi perfecto para ganarles. Veremos en Denver, que en Denver la cosa cambia mucho, es una de las pistas más complicadas. Y veremos si ahí los Denver son capaces de reaccionar o de darle algo más de guerra a los Warriors, porque hemos visto que estos Warriors en los terceros cuartos liquidan los partidos. Mira, hay un dato también que salió estadístico de la eliminatoria que pone que Jokic, cuando es defendido por Green, tiene un 9 de 28 en tiros de campo, un 32% de efectividad. Y si miras las rotaciones que hace Steve Kerr, hace coincidir prácticamente siempre los cambios de Jokic con los cambios de Draymond Green. Uh-huh. O sea, lo tiene agobiado. Y aparte, Draymond Green, yo creo que si no se hubiera lesionado, hubiera estado en la pelea por el defensor del año, ¿eh? Pues sí. Es que es así, es que es el pegamento del equipo, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Sí. Pues es que bueno. Yo creo que es lo que ha comentado antes Aníbal también. Las eliminatorias en el oeste están muy hay demasiada diferencia entre un equipo y otro en comparación a las del este. Salvando puede el Dallas Utah, ahí hay bastante diferencia de un equipo a otro. No, tiene pinta de un 4-1-4-0. 4-1 con mucho. Sí, sí. Sí, yo más de 4-1 no lo veo, ¿no? Pues nada, Chris, si quieres, te dejamos marchar. Sí, que me levanto, en 5 horitas me levanto y nada. Venga, pues muchas gracias y gracias a vosotros, nos vemos. Chicos. Un abrazo. Gracias, Chris. Hasta luego, Chris. Pues ala, uy, qué bonito nos ha quedado aquí. Ala, sí. Bueno, ¿por qué eliminatoria seguimos? Bueno, pues acabamos el oeste, si queréis, con la de Suns Pelicans, que, bueno, el primer partido fue muy fácil, pero este ha dado un vuelco con lo de la lesión de Booker, ¿no? Yo sí, creo que sí. De antes de la lesión, o sea, Pelicans está haciendo mejor que Suns. El primer partido tampoco fueron al Trantran y ganaron de 20 por ahí, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que te pones en medio de un partido con la lesión de tu máximo anotador y una de tus figuras, entonces, pues bueno, cuesta. No lo mismo, por ejemplo, Dallas, que se ha quedado sin Doncic, tiene una semana para prepararse. Hombre, sistemas y cosas, ¿no? Pero que se quedan sin Booker, que es en el tercero o en el cuarto. En el tercer cuarto. Que tampoco es que se queden sin él antes del partido. Sí, pero Aníbal, si tú estás jugando unos playoffs y se te lesiona tu estrella, te quedas en el estado de shock. Como le pasó el año pasado a Philadelphia con Washington, cuando se lesionó Embiid. Era el único, pero era el único que estaba anotando. Uh-huh. O sea, es que si Booker hubiese tenido una noche un poquito peor, uh-huh, hubiese sido una victoria de Pelicans de 20. Porque supo, pues Pelicans estuvo mejor en este segundo partido, tuvo más acierto, la defensa fue buena, tiros que no entraron en el primero entraron en el segundo, supieron parar mejor a los Suns, hicieron un poco pues lo que estábamos hablando antes de los Bulls, pararon al resto y dijeron que Booker meta 30-40 si quiere. Pero si el otro se queda en, si los otros se quedan en 10-15 de anotación, minimizar el resto. No, y además dominaron el rebote, porque estoy viendo las estadísticas, 43-33, un 56% en triples. O sea, eso también ayuda, ¿eh?
Sí, pero mira, sí. Con Booker tuvieron un menos 6, más o menos. Y bueno, ya el resto fatal, ¿no? Bueno, fatal. Ayton menos 13, Chris Paul menos 12, Cameron Johnson menos 11. Bueno. No estaban jugando muy allá tampoco, la verdad. No. Ahí lo que estaba diciendo es que Pelicans fue mejor durante todo el partido. No fue cuestión de que se lesionara a Booker, es que fueron mejores y se daba la sensación. Yo tenía la sensación durante todo el partido de que se iban a llevar la victoria por antes de que Booker se lesionara. No fue como con Toronto, el Toronto Sixers de anoche. Uh-huh. Sí que cuando empiezan los cuando iban por el primer cuarto y medio, cuando iban por la mitad del segundo cuarto, sí que decía, cuidado porque como metan dos o tres seguidas los Sixers, no lo pares y se vengan un poquito arriba, te la lían. Porque a los Sixers no se les veía jugando mal. Se veía pues que estaban viendo cómo les sobrepasaban en ataque porque Toronto estaba siendo al principio del primer cuarto, el primer cuarto y principio del segundo cuarto estaba siendo más intenso y estaba anotando casi todo lo que tenía. Pero no estaban jugando mal. Bueno, las 22 pérdidas de Filadelfia. Y aún así ganan el partido. Sí, pero es que las 22 pérdidas que son la mayoría entre los dos primeros cuartos. Es que yo cuando lo empecé a ver, fueron 3-4 robos seguidos de Toronto. Pero es que quitando eso, no hay nada. Pero es que no me dio esa sensación con los Suns. Los Suns parecía que ya estaban derrotados antes de empezar el partido. ¿Y cómo veis el próximo partido de Suns? A ver, ¿tendrán a tomárselo ya en serio y eso? Deberían haber aprendido de este y saber que no va a ser una eliminatoria de que puedan ir paseándose y ajustar para evitar que la ausencia de Booker les condicione lo mínimo. Y algún jugador va a tener que dar un paso al frente para... Bueno, algunos jugadores, porque van a tener que ser varios, van a tener que dar un paso al frente para meter los puntos que metería Booker. Entre 3 o entre 4. Es que además Pelicans tiene muchos puntos, ¿eh? Sí, sí. Por eso es que Pelicans... Encima es que tienen a Brandon Ingram, que es un estilo Durant. Es que se para delante de quien quiera y le encesta en la cara. Da igual cómo se ponga. Por altura, por longitud, por todo. Es que es una mala bestia. Y encima defiende muy bien. Bueno, ¿cómo viste la serie? ¿Se alarga más de lo que se pensaba al principio? ¿Buque para cuánto tiene al final? ¿Dos, tres semanas? No, más. No, decían que más, pero vamos, al principio... Cuatro o cinco semanas, creo que han dicho. Sí, sí, pero... Volvería para el principio, si todo va bien, volvería para el principio de las finales de conferencia. Uf. Pues sí, se va a alargar la serie, sí. Aún así, yo creo que Phoenix la gana un 4-2, algo así. No creo que lleguen al séptimo. Deberían ganarle en un 4-2, 4-3. Yo creo que Phoenix ha demostrado ante la temporada regular que ha podido ganar sin Chris Paul y también ha podido ganar sin Booker, ¿no? Sí, pero temporada regular no son playoffs. Sí, sí, ya sé que no es lo mismo, sí. Pero bueno, que ya sabemos que no es lo mismo y también depende contra qué rivales hayan enfrentado en esos partidos, ¿no? Pero que son capaces de hacerlo. Sí, sí, capaces son, pero es que no es lo mismo, yo lo digo que no es lo mismo playoffs que temporada regular porque en playoffs estás jugando cada día contra cada partido contra el mismo y te pueden hacer ajustes según se vaya moviendo. Sí, 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 sí. Entonces, hombre, depende, los ajustes dependen del entrenador, ¿eh? A ver, de normal la mayoría suelen hacer ajustes.
pero bueno, como le pillé... Algunos no se ven, pero sí. Algunos no se notan o algunos salen mal, pero se hacen. Pero es eso. Falta ver cómo... O sea, es que todo va a depender mucho del próximo partido. Porque es que como le haya tomado ya la medida Pelicans a Suns, podemos estar hablando de una eliminatoria muy, muy diferente. No, no, sí, se ha puesto dura, ¿eh? Para Suns, muy dura. Es un equipo muy intenso, los Pelicans. Es el primer partido, ves que dices, joder, que es muy superior Suns, pero ahora se ha complicado, se complica. Bueno, miramos las del este, nos queda la de Miami y la de Boston, ¿no? Venga, pues vamos. ¿Con cuál vamos primero? ¿Con la de Miami? Venga. Pues bueno, pues, vamos, yo no sé si lo habéis visto alguno más, el Miami-Atlanta, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ángel, de que fue un partido igualado hasta el descanso, ¿no? Y después en el tercer cuarto, Miami empieza a tener las primeras ventajas de más 10, ¿no? En el partido y se va en el marcador. Después en el último cuarto, gracias a Bogdanović, hacen un 10-0, Atlanta, ¿no? Creo que son dos o tres triples de Bogdanović. El mejor del equipo de los Hawks, que acerca al equipo para intentar pelear el partido. Pero bueno, después la calidad que tiene y la defensa de Miami hace resto, ¿no? Trae Young, muy mal el partido, 2 de 10 en triples. Lleva en la serie 2 de 17. Y ya te digo, la figura del partido fue para mí Bogdanović. Bueno, la figura de Hawks, que fue el culpable de que estuviese luchando hasta el final. Bogdanović, que hizo 19 puntos en el último cuarto. No sé si viste esto algo más, Ángel. Bueno, yo añadí que a diferencia del primer partido, pues aquí ya, que es lo que os comenté yo, que a pesar de la diferencia del primer día, sí que a mí no me daba la sensación de que Atlanta estuviera muerto. Simplemente porque fue el típico día que no metes un triple y Miami metió muchos. El partido, pues bueno, sí, en el tercer cuarto se fue en Miami, estoy abriendo a ver cuánto fue la máxima diferencia y tal. La máxima diferencia en Miami fueron 16. Sí. Y luego, bueno, pues hubo un apretón de Atlanta y estuvieron a 3-4 puntos. Sí, sí. Ya tengo que Bogdanović, cuando hizo el 10-0 creo que metió dos o tres triples y después metió otro triple desde la esquina. Que si hubiera ganado el partido final Atlanta nos hubiera sorprendido, ¿no? Así que, de esta forma, para que Atlanta, digamos, tenga opciones a ganar partidos, Trae Young tiene que jugar a un nivel un poquito, bueno, sí, bastante más alto. Es que ese 2 de 10 le lastra mucho a Atlanta en este caso. Y también cuando no contar con Capela, porque era un momento del partido que estaba defendiendo Collins, estaba de titulares en cancha, Collins y Gallinari de los dos interiores, y Butler hizo 3-4 entradas que... como si estuviera por su casa. O sea, defensa cero. Y luego Gallinari, pues que el último día tampoco hizo nada. El primer partido me parece que fue el máximo anotador y en el de ayer pues se quedó con dos o tres puntos o algo así. Con lo cual, bueno. Y Young, a ver, estoy abriendo la... No, Young, ya te digo. En la serie lleva 2 de 17 en triples. Sí, bueno, pero ayer ya por lo menos hizo 25 puntos. Aquí el primer partido fue tremendo, ¿eh? Sí. No sé si acabó con uno de 12 o 2 de 12 o así en tiros de campo. En el primer partido hizo 0 de 7 en triples. O sea, el primer partido hizo, a ver, el box score. Aquí, a ver. Eso sí, ayer se perdió 10 baloncitos, ¿eh? 8 puntos hizo en el primer partido, Trae Young. Lo que he visto que comentaba Nacho Losilla, y estoy bastante de acuerdo con él, era que hay jugadores en Atlanta como Bogdanović o Huerter que son notables creadores. ¿Y por qué no les daban más el balón y utilizar más a Trae Young como... como dos. Como jugador en cancha sud. Como sí, tirador, el lado débil. Claro. Es que está ajustando Miami muy bien la defensa sobre Trae Young, ¿eh? Las cosas como son. Claro, les está ajustando muy bien la defensa cuando él es el creador,
Le están robando mucho ahí y no están dando oportunidades a otros. Entonces, a lo mejor si sacaran y tuvieran que poner, si pusieran de tirador a Trae Young y Ao, a lo mejor les sería más fácil sorprender a Miami, porque ya se vio en el último partido, creo que fue, que alguna que se quedaba él por la esquina o ahí desde la frontal solo, porque entraban con el creador y luego la sacaban atrás. Sí, puede ser, pero vamos, yo creo que está sufriendo mucho Atlanta, sobre todo también en no tener a Capela, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, porque no... Es que sobre todo en defensa. Yo creo que la defensa de interior de Atlanta está haciendo mucha agua, ¿no? Por ejemplo, en este último partido, ya os digo, es que Butler entraba como cuchillo en mantequilla, ¿no? De todas formas, Butler, este partido, pues, ha sido de esos partidos que le salen cada 20, ¿no? Sí. Se metió un 41 puntos, creo. No, pues lo voy a mirar. Metía hasta triples ahí 5 de 7, o casi que fueron. ¿No? Mira, 45. Anotó 45 Valde. Puntos, 4 de 7 en triples. Es que le tiraba con el culo y la metía. O sea, tampoco es normal. Tampoco es normal que el primer partido te meta Robinson 8 de 9 en triples. Y ayer le sacaron 6 minutos. Bueno. Mira, le metió Barrett 8 canastas debajo del aro. 8 de 10. Yo, al final, Atlanta no deja de ser un equipo joven. Entonces, bueno, un tío experimentado como Capela, pues siempre está claro que es el pívot titular. Sí. ¿Cómo lo van a echar en falta, no? ¿Y cómo veis los dos partidos de Atlanta? 4-0. Sí, 4-0 o 4-1 a lo máximo. O sea, que vuelva un partido a Miami. Yo creo que va a ganar uno Atlanta, seguro. Yo no tengo esa sensación. Yo sí, es que no me parece que... Yo veo a Denver y los veo muertos. Yo a Atlanta no los veo muertos. Yo creo que... no han sacado ningún partido en Miami, que yo esperaba que sacaran uno en Miami. Y que luego ya Miami apretara. Pero creo que Miami también va a apretar mucho más ahora, viendo la eliminatoria de Sixers, que ya está a 3-0, viendo que va a ser su próximo rival. Va a querer apretar para acabar lo antes posible e irse lo más frescos a la eliminatoria, a las semifinales de conferencia. Pues yo, fíjate, veo que ya al llegar a casa le se motivará. Yo creo que ya un partido tiene que tener... Estos 35-40 puntos y es el que va a ganar Atlanta. Pero vamos, no, yo ya digo que no veo más de 5 partidos tampoco. O sea, no creo que se alargue mucho más. Todo depende. Yo creo que si coincide ese partido bueno de Young, el próximo, se pone 2-1, pues Atlanta va a salir a morder en el cuarto. En cambio, si se ponen 2-1 a favor de Miami, pues bueno, pues el fin se ve más cercano, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que la serie vuelve a Miami con 3-1. Y nos queda la serie estrella, ¿no? La serie estrella, sí. ¿Lo hemos visto todos, el Boston? ¿O no lo habéis visto vosotros? Sí, sí, yo lo he visto ahora para la tarde en diferido. Pues venga, dale. A ver, tengo aquí mi resumencillo. Bueno, al final es un partido un poco diferente al del otro día. En este partido, Brooklyn sale por delante del marcador y están casi todo el partido por delante. Y al revés que el del otro día, ¿no? Que fue Boston dominando el partido y luego remontaron, ¿no? A mí lo que me está sorprendiendo de estos Boston es la intensidad defensiva que están poniendo. Y así, fíjate, que no es verdad que incluso el otro día dije que pensaba que iban a pasar los Nets. Ahora ya tengo mis dudas.
Tengo mis dudas porque es que lo de Nash es de jura de guardia, lo de este hombre. Están al principio último cuarto ganando, de 6 o 7 puntos, y saca a 4 bajitos con el pívot suplente este, ¿no? ¿Cómo se llama? Claxton. Con Claxton. Lo diré. A Dragic, a Mills, a Curry, a Irving y a Patty Mills. Saca esos 4 y claro, es que va, pues yo me acuerdo de un triple que le meten toda la cara Tatum a Dragic, pues claro, ya. Y ya ahí empieza el declive total. Yo creo que el partido empieza a decantarse a favor de Boston en el tercer cuarto, cuando el nivel, como tú dices, defensivo y físico supera a Brooklyn. No sé si, por lo que tú dices, a lo mejor te pone 3 bajitos o 4, y es que los Jays físicamente son superiores a sus rivales, y ese puntito, y Smart también, ese puntito de agresividad, sobre todo en la defensa, es el que le hace ganar a Boston el partido. Porque claro, no olvidemos. Y no olvidemos también que Durant estaba como muy dubitativo, ¿no? Durante, sobre todo al partir de descanso. Es que a Durant, es que Tatum está haciendo un trabajo excelente sobre él, y cuando no está Tatum, está. Y cuando no es Tatum, es Tatum y otro. Y cuando sí, no, Tatum y Brown William, y Hofford y Grant Williams. Sí, porque muchas veces cambian en los bloqueos. Y tal. Llega a tener incluso 3 defensores encima, y alguna vez que se va, que está solo para el tiro, aún tiene 2 jugadores encima. 2 jugadores pendientes de él. Y el trabajo que está haciendo Al Horford, también. Sí, Al Horford está viviendo una segunda juventud. Sí, pero bueno, ya ayer jugó 32. 32, minutos. Creo. 31-32. Sí, bueno, fue por tema de faltas, también le echaron, pero bueno, ya jugó menos, se cargó de falta, jugó más Tay. Ayer, como repartió un poquito más dentro de la escasa rotación, repartió un poco más los minutos Udoka, porque el otro día llegaron tiesos al final. Y esta vez y aquí, creo casi al revés. Es que el partido anterior creo que jugaron 7 jugadores, ¿no? De Celtics. Jugaron 8, pero Pritchard había jugado más, eran 5 minutos. 5 minutos, así, por eso 7. Prácticamente, pues eran 7. 7 con Horford con 40 y tantos minutos. ¿Qué más había jugado? No. Y esta vez, pues bueno, repartió un poco más, ¿no? El mayor problema de los Nets, aparte de Steve Nash, es que Kyrie Irving no llega a los partidos en condiciones de jugarlos. Porque no puede ser que antes de un... no puede ser que no comas nada antes de un partido, y se le ve de que en el primer cuarto, en el segundo cuarto de este último partido, se va al vestuario porque ya se había puesto el sol y se va a coger comida para comer, porque no había comido desde por la mañana. En mitad del primer cuarto. Es que eso... Sí, pero bueno, eso lo hacen muchos deportistas, o sea, no... Sí, pero o sea, que... No... Pero que... No, yo, otros deportistas que jueguen así a un nivel tan exigente como son unos playoffs, no he visto a uno que... O sea, o no juegan o sus partidos son muy de noche para que pueda comer algo. Bueno, el otro día metió, no sé, 40 puntos y pasaría parecido. Sí, no, sí, pero si es que no llega. Tú lo ves físicamente, no llega. Es que Irving es muy irregular. Tampoco es como Durant, que es como más constante, más regular. El tío siempre es una máquina, ¿no? Irving es un día te mete 40 y otro se queda en 18, no sé. Y ayer hizo un partido, pues, lamentable. Sí, y yo creo que también le está pesando mucho lo de los gestitos, ¿no? Que si los gestitos por aquí, todo esto, puede que también le esté pesando. Sí, aunque diga que no. Hombre, eso te tiene que afectar cuando está todo el pabellón ahí chillándote y no sé qué, y tú estás más pendiente a los chillidos, al espectador de la primera fila que no sé qué, a que al partido. Claro. El otro día, el primer tiempo fue horrible también, ¿eh? Lo que pasa es que luego el segundo enchufó 2 o 3 triples, se metió 10 minutos en el partido y dio la vuelta a la tendencia, ¿no?
Sí. No, es pues por eso. Yo creo que también, aparte de eso, también le puede afectar. Aparte de que esté un poco mal de la cabeza de por sí, ¿no? El tema de que está más pendiente de si este me dice esto, me dice lo otro, hago un gestito por aquí, me pongo las manos por detrás de la cabeza para hacer el gestito para que no me vea el árbitro. Yo creo que es estar poco centrado en lo que tienes que estar centrado con lo que con todo lo que te estás jugando, ¿no? Que no estamos hablando de un partido de temporada regular que lo puedes perder perfectamente, entre comillas, y mañana hay otro, ¿no? En otra ciudad, contra otro equipo, pero es que aquí... Y luego ya has perdido el primer partido y tienes que estar centrado en lo que tienes que estar. Que comentábamos el tema de Simmons. Es que lo necesitamos como... Sí. El problema es... Físicamente Boston les está pasando encima, ¿eh? Por tamaño, sobre todo, ¿no? Uno juega con 3-4 bajitos y Boston al final te está jugando con 4 jugadores casi de continuo, rondando los 2 metros o más de 2 metros, ¿no? Sí. Pero el problema ahí es lo que comentaba Chris, que meterlo así de repente en una esto tan dura después de un año de la lesión, de todo, joder, es meterle una presión. Si hubiese estado la eliminatoria, pues mira lo que está pasando con Luka Doncic, empatada una en la eliminatoria, se van ahí realmente en el tercer partido, no se juega nada, acaba de salir que no va a jugar el tercero. Y te digo que si gana Dallas, no se van a arriesgar tampoco a que juegue cuarto. Es seguramente. Si puedes descansar un partido más, descansa un partido más, que esos son 5 días más. Uh-huh. Y ya está. Y lo que pasa es que con Simmons, pues mira, yo creo que si pudiesen, si hablan con los médicos y les dicen, mira, si mañana está, lo ponen mañana. O bueno, no sé si es esta noche el partido, pero que lo ponen en el tercer partido. No, no me cabe duda alguna. Si sí, juegan Jazz, Mavericks juegan esta noche. No, no, digo el Nets Celtics. No, ah, Celtics. Esta noche será pasado. No, será, es pasado. El sábado. ¿Juegan el tercero el sábado? El sábado, sí. Domingo 20, a ver, fíjate, domingo 24, a ver. Sí, partido 3, domingo 24. Pues, si pudieran ponerlo el domingo, bueno, el sábado, lo pondrían el sábado. Si lo pueden poner en el tercer partido, lo ponen en el tercer partido porque están desesperados, porque necesitan un Ben Simmons. Sí, pero que les vendría muy bien. Pero si por ejemplo, pierde, o en este caso gana Boston y se pone 3-0, ¿sacaríais a Simmons por un posible hipotético último partido de temporada? ¿Cómo? Si por ejemplo gana Boston, el tercero también, ¿no? Y se pone 3-0, ¿sacaríais a Simmons para un posible último partido de temporada? A ver, yo creo que eso es algo que tienes que hablar con Simmons y verle totalmente convencido a él. Si no le ves muy convencido, no, yo no le pondría. Yo le convencería. Yo intentaría convencerle, pero no para el cuarto, para el tercero. Yo hablaría con él y le metería un discurso de motivación para que jugase, en este caso, el cuarto. Porque es que puede ser un factor tan diferencial Simmons en estos Nets. Ya no solo porque va a tener más ideas en ataque, ya no que tire él. No, es que Simmons es diferencial, es que... sin balón. Diferencial sin balón y con balón, porque puede mover el balón. Una penetración de Simmons se lleva a 2 defensores mínimo. Sí, pero como siempre estamos hablando que el balón siempre al final lo van a tener Durán e Irving en este caso. Sí, pero pues una transición. Veces... Sí, una transición rápida, sí. Si sabemos también que es el mejor en una transición. Claro. Es que el problema que le veo a Brooklyn es que al final juegan andando. Y al final no hay circulación del balón, de todo es uno para uno de Irving o de Durán. Y como ayer no estuvo ninguno de los dos acertados, pues pocas opciones. Y porque en defensa es una bestia, es que te puede defender a 5 posiciones. Es que no hay otra.
sea, yo lo motivaría porque sacarlo en un hipotético último partido puede hacer que ese último partido ya te dé para otro partido, y a lo mejor ese otro partido te dé para otro partido. Bueno, entonces, yo veo a Brooklyn bastante mal. Y están contra la espada y la pared, ¿eh? O sea, yo, eso sí, confío que cuando ahora lleguen a Brooklyn, jueguen el sábado, pues sea un poco como Atlanta, ¿no? Porque Durán sea de las mejores noches y eso les valga para llevarse el partido. Pero es que la defensa de Boston está apretándole mucho, le está desgastando mucho todo el rato con Bodicek, va presionando el lineal de pase, 2-1, y al final le están desgastando mucho a Durán. Y ya veremos, a ver. Y tampoco hay que olvidar que Durán ya venía de cascarse 40 y pico minutos por partido en estos últimos 2 meses de competición. Sí. De regular season. Es que lo que lleva en las piernas... Y venía de lesión. Sí, 2 meses. Es que lo que lleva en las piernas es una bestialidad. Que no es un chaval que acaba de empezar en la liga que tenga tirada para rato, es que le han estado agotando, ha estado noches de 2 semanas a lo mejor de 30 y pico puntos no bajar para que su equipo estuviera en play-in. ¿Y vosotros entendéis que no, que se olvide de, pues en ahora de Aldridge, por ejemplo? No. No entiendo qué está haciendo con las rotaciones Steve Nash, no. Qué igual desastre. Que el año pasado se le alabó porque estaba moviendo bien al equipo, supo sobreponerse en la eliminatoria. Fue contra Celtics en la primera también, ¿no? Sí, 4-1. Sí, supo sobreponerse a la lesión ahí, creo que fue de Harden. Y luego Kyrie Irving contra Bucks. Supo sobreponerse, supo... paliar todas las bajas, supo paliar lo que tenía mejor, atacar las peores zonas de los Celtics y de los Bucks, porque luego también lo hizo con los Bucks casi solo con Durant, pero este año parece que sale... ¿O es que el año pasado entrenaba Atkinson? No, era D'Antoni. D'Antoni, eso, Anthony. El que estaba de segundo. Y Udoka, o... creo que estaba. ¿Udoka era Udoka, en Nets? No lo sé, no... Creo que sí, que creo que estaba, se fue de Filadelfia a Nets. A ver, eso ya no sé decirte, pero bueno, que fuese, que... Sí. Sí, estuvo en Brooklyn el año pasado. Sí, Brooklyn. Segundo entrenador de Brooklyn. Sí. Es que bueno, han renovado mucho todos ayudantes. Se han largado todos de allí. No sé. ¿Qué verían? Se han largado a los dos buenos que tenía, ¿no? Hombre, yo dado a Anthony... No digo ni que sea bueno ni malo. Me parece que está trasnochado ya de pasar. Sí, bueno, puede ser trasnochado, ¿no? Pero Anthony te mete una voz y te pones firme, y ¿no? Es un... Y le respetas. Claro, le respetas. O sea... Igual que un Doc River, tal. Esta gente claro. Tiene muchos años, sí. Claro, por eso te digo que yo creo que el año pasado D'Antoni yo creo que era el que ponía un poquito de orden dentro de Udoka, del general que había. Udoka en Filadelfia cuando Brett Brown era el que se ocupaba la defensa y tal. Sí. Siempre, bueno, y mira, la defensa de Boston funciona muy bien. Sí. Hombre, es la mejor de la liga, ¿no? Sí, sí. Yo ahora mismo, de todos los equipos de playoff, la mejor defensa que más me está gustando, sobre todo por el tema de actitud y agresividad, es la de... La de Boston. Bueno, la de Toronto ayer estuvo muy bien también, ¿eh? Las cosas como son. Que es lo que yo decía el año pasado, de decir, vamos a ver, es que Boston el año pasado, con prácticamente con el mismo roster que de los que están jugando ahora, pues están muertos, macho. Es que salía a los partidos contra Brooklyn y, no, y nada. Y en cambio este año es totalmente otro equipo. A nivel y de intensidad. Les falta Robert Williams, ¿eh? Uh-huh. Sí. Que en principio ahí podía llegar el cuarto o quinto partido, creo que era, si es necesario. Sí, algo de eso me suena al quinto por ahí, ¿no?
Pues no tenía ni, no tengo ni idea, la verdad. Hacia final de la serie o sí, sí, ahí. Yo creo que al final de la serie podía volver Williams si fuera necesario. Así que, ¿tenéis alguna cosita más o vamos cerrando el por hoy? Yo creo que vamos cerrando ya por hoy. El lunes ya tendremos clasificado a mi Sixer. espero. Espera, a ver si lo vas a gafar. Yo no creo en esas cosas como Aníbal. Perdida ahí, 4 partidos perdidos de Sixers. Bueno, de aquí al lunes solo está el del sábado, que sería el cuarto. No, yo creo que 4-0, eso ya es imposible gafarlo, no es... Hombre, pero gana Toronto y te vas al quinto, yo qué sé, tampoco sería tan desorbitado, ¿no?, el tema. Y sin Tibull, que es una rotación menos. Da igual, no está jugando con 5, el River me tiene contento, me voy a callar. Bueno, pues nada, Aníbal, ¿has visto tú algo o hago yo la raid? Ah, tú la raid, porque no estaba mirando los asistentes de Steve Nash este año. ¿Y conocemos alguno? Jack Vaughn, Brian Kefe, David Vanderpool, Ryan Forehand Kelly, Ibai Real, Thiago Divisor, Adam Harrington, Jordan Ott, Steve Clifford, Daniel Jones, ya está. Bueno, a priori, Thiago Splitter, madre mía. Es que no tienen más. Claro, yo me pongo en la piel de Anthony. Y está de segundo de Nash y decir, pero es este tío y debe fliparlo. O sea, que... No, pero bueno, yo creo que también, si no quieres ser primer entrenador, dice, bueno, aquí me entretengo un rato, ¿no?, por las mañanas, antes que jubilarme. Hombre, un rato. Él quería ser entrenador porque estuvo pendiente de varios sitios que. Hacer entrevistas con Portland, ¿no?, por ejemplo. Sí, ¿no?, con Portland. Portland me sonaba a mí. Sí, pero bueno, a lo mejor no tiene nada más, no tiene nada que le, bueno, no tenía nada que le interesase y dijo, mira, como verle, como los jubilados que ven las obras, ¿no?, desde la barrera y diciéndole al entrenador, oye, echa aquí un poquito más, un poquito menos. Ya, pero a ver, si tú estás ahí, luego depende el caso que te haga, porque es que yo creo que no hace mucho caso a los ayudantes. Es imposible las tonterías que hace dirigiendo los partidos. Luego, fuera, no sé. Pero viendo los partidos, es que te flipas. Con las rotaciones que mete. Desde luego. Que luego juega partidos y tiene a un tío jugando 10 partidos seguidos con muchos minutos, luego desaparece, luego... Yo qué sé, es que este hombre no lo entiendo. Bueno, tomar es que la línea exterior que tiene Brooklyn es que es bajita, ¿no? En principio, ¿no? Bueno, será bajita porque tú la has hecho bajita. Claro, pero porque tú la has hecho bajita, pero es que lo que tiene ahora mismo para rotar, es que lo único que tiene, a la espera de Ben Simmons. Ya, pero yo qué sé, puede meter a Durant de 3 y jugar con Aldridge. Puede dar algún minutillo a Griffith de 4 también, no sé. Aldridge es que no ha jugado ningún minuto estos dos partidos, ¿no? No. Lleva de sin jugar 2 meses, yo qué sé. ¿Cuánto lleva sin jugar? El partido anterior sí que no el último partido, el segundo, sí que no jugó ningún minuto. El primero lo desconozco ahora mismo. Pero me entiendo que no. Porque se lesionó y no ha vuelto. No ha vuelto a jugar, creo. Yo creo que no lo estaba haciendo mal dentro de lo que cabe, ¿no? Aldridge. Yo los primeros partidos está jugando muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, está jugando muy bien. Ha tenido partidos. Durante toda la temporada, cuando ha jugado, ha tenido partidos de decir, este hombre aún se come a la mitad de pivot de la liga. Y era el segundo anotador, como no estaba Irving, era el segundo anotador él, del equipo. De todas maneras, algo raro pasa con los pivots, ¿no?, con los jugadores interiores, porque también cuando llegó el año pasado Blake Griffin, dentro de lo que cabe, no lo hizo mal. Después, poco a poco, fue perdiendo minutos. Y luego en playoff le volvió a sacar. Claro.
que por eso digo que hace cosas muy raras. Y ahora, ahora tiene un par de novatos, que Cantomas y Eduard, que tampoco lo están haciendo mal. Yo qué sé, es duro, ¿no? En un equipo, ahora en un playoff, meter a unos novatos, pero bueno, les puede dar a lo mejor algún minutillo. Porque el otro equipo físicamente es más fuerte, ¿no? No sé. Bueno, y si pierde, suponiendo Brooklyn en primera ronda, ¿veis que Steve Nash estaría fuera del banquillo para el año que viene? Debería. Lo que quiera Durán. Ah, lo que diga Durán. Claro, ya me preguntaste eso hace un mes o dos, sí, y sí, dije, sí. Depende de lo que diga Durán. Claro. Sí, pero esto es como en todos. LeBron, no me voy a meter en el nuevo entrenador. Entrenador. Al día siguiente. Me gustaría que este fuera mi entrenador. Mark Jackson, dijo. Sí. No me acuerdo quién. Pues sí, Mark Jackson. Sí. No me acuerdo quién dijo, pero. Sí, sí, fue Mark Jackson. Nash, sí. Nash le tienen que haber echado el año pasado. Hombre, el año pasado se salva porque. Que por quedan primero. Primero son segundos y luego tiene. Es que se le lesiona Irving y se lesiona Harden. Y sí, encima. Pero... Es que no es que se lesione Irving y se lesione Harden. Es que se lesionan los dos y encima no se meten en finales por medio pie de Durant. Y porque los fundió. Porque jugaba con 6. Sí, pero el equipo iba. Vale, no, Hofer iba. Ganó la NBA jugando con 7, o con 6 o con 7. Pero cuando llegas a la final, no sé qué, tal, pues yo qué sé, pero no puedes recortar tanto la rotación. Pero los Bucks creo que jugaron con 6, con 7 todos los playoffs. Sí, al menos sí, la final sí. La final, sí, sí, la final y lo que no es la final también. No, bueno, o sea, con Boston, eso ya no lo recuerdo. Con Boston quiero recordar que rotaba un poquillo más. Eso fueron los Nets. Los Nets, sí, que con vos contra que, Boston. Ah, sí, pero yo estaba. Como estaba diciendo yo, los Bucks. Bueno, sí, sí, bueno, vale. Y bueno, que el año pasado tenía una segunda unidad. Pues que yo creo que le rindió bien, no sé. Tenía a Samet, Taylor Johnson estuvo jugando muy bien, Ali Johnson, el de Europa, Mike James. Mike James, sí. No sé, bueno. Tenía una serie de jugadores de rol que, bueno, no, estaban haciendo bastante bien y llegó a los playoffs, pero sí, y desaparecieron todos. Sí, pero eso suele ser, bueno. Los jugadores de rol, cuando no desaparecen y los utilizas, igualmente llega a final de temporada y te cambian de equipo y ya tienes que cambiarlo casi todo. Uh-huh. Es que el problema es ese. Que en cualquier momento puedes tener que cambiar 10 jugadores cuando les... Bueno, el problema es ese. Problema para los equipos que tienen 3 contratos y lo demás son todos mínimos, pues tienen ese problema. Y por ejemplo, Jay Johnson, joder, estaba jugando muchos minutos. Jugaba de 4, de 5, tal. Llegan y le cortan y para fichar a Dragic. No me acuerdo cómo es. Llevó un Carter, creo que es, que ahora está en los Bucks. Sí, también le cortaron por no sé quién. Sí, también le cortaron y es un jugador que defensivamente le daría muchísimo a estos Nets. Porque es un pesado. Y encima es un 3-and-D. Sí, el problema que tiene Von Carter es que es muy bajito. Y está bastante limitado. Pero sí, sí, que para lo que tiene, yo prefiero sacar a Von Carter a Carter, que sacar al cromo repetido de Curry, Draghi. Es que yo Draghi no lo entiendo, no pinta nada. Para mí nada, sobre todo porque tienes ese cromo muchas veces. Claro, es que fatal. Vamos bueno, a ver así, qué hacen en Draghi, verano. Y aún así Draghi no lo está haciendo mal, dentro de lo que cabe. No, pues sí, no es mal jugador, pero te da mucho no más de lo que te da Patty Mills o Curry, por ejemplo. No es mal anotador. Sí, mal anotador, sí. Pero es que te quita mucho en defensa. Y para eso ya tienes a Patty Mills y tienes a Seth Curry. Que te quitan en defensa. Más jóvenes. Y te quitan en defensa. Y te quitan en defensa y anotan. Sí, es que son claro, lo mismo.
Lo que comentaba antes, te llegas al último cuarto, que te estás jugando el partido y sacas a Curry, a Irving, a Patty Mill y aquí me dejo. Y a Dragic. ¿A Durant? No, no estaba ni Durant. Cuando jugaron, no tengo ni idea. Jugaron con el pivo suplente. Claxton. Que con Claxton, Irving, Dragic, Patty Mill y Curry. Cuatro jugadores que en circunstancias normales cualquiera de ellos serían al que atacaría en unos playoffs cualquier equipo. Por poner a los cuatro, que era para ponérselo fácil, ¿no? Y el Boston con cuatro tíos pero de 2 metros. Claro. Yo creo que con este entrenador no van a ningún sitio de este equipo. No tiene pinta. Bueno, que nos liamos otra vez. Bueno. Ya hemos terminado, ¿no? ¿Habéis terminado? Sí, hemos pues terminado, venga. Pues nos vamos a Now Club Spain, o en España. Ellos siguen hablando de baloncesto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 10. Así que, venga. Hasta luego, venga. Chicos. Hasta lunes.